Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Reporta. Y de repente usted todavía no tiene planes para el fin de semana. Escuche bien la siguiente entrevista porque le aseguro que esta puede ser una cita a la que no se puede perder. Está junto a nosotros Joaquín Rodas del Campo Ferial Choquiagomarca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Diego. Muy buenos días. Aquí, bueno, ya para anunciar, ¿no? Este fin de semana se nos viene la segunda versión del Festival de Vinos, Singanes y Sabores. Un festival que el año pasado tuvo mucho éxito, una iniciativa del Campo Ferial Choquiagomarca que pretende traer y apoyar a todas las bodegas nacionales de vinos, Singanis y obviamente también la parte gastronómica que está relacionada con estas bebidas. Ahora, esto se convierte en algo muy importante porque Bolivia, la producción vitivinícola de Bolivia ha ido creciendo con el tiempo y no solamente a escala industrial, sino también a escala artesanal. ¿Y qué es lo que justamente vamos a poder encontrar este fin de semana acá en el Campo Ferial Choquiagomarca? Así es, ¿no? Traemos marcas que son reconocidas, sabemos que hay muchas marcas que ya inclusive tienen premios, reconocimientos internacionales que se exportan, pero también están acá las bodegas artesanales, vinos orgánicos, vinos de bodegas pequeñas que, bueno, a veces nos es difícil encontrar, ¿no? En una tienda, en un supermercado. Generalmente cuando vamos a comprar un vino siempre vemos un 80% de vinos importados y es una partecita solamente de los vinos nacionales. En este festival le damos la oportunidad a la gente que pruebe nuevos vinos, que conozca nuevos vinos, pero también obviamente que apoye, ¿no? A estos pequeños empresarios que cada vez están creciendo más. Claro, y sin duda alguna se convierte en un beneficio tanto para el productor porque puede mostrar y poner en la vitrina de un festival, digamos así, como de estas características, y también para el consumidor empezar a conocer los productos nacionales que realmente a nivel internacional los vinos bolivianos son reconocidos por justamente de toda la especificación que tiene. Sí, mira, los vinos de altura ya como nos estamos reconociendo mundialmente, ¿no? Con los vinos bolivianos. Yo me he sorprendido el año pasado, no sabíamos, por ejemplo, que en La Paz se producen muy buenos vinos acá en los valles del Uribay, hay unas buenas marcas de vinos, vienen bodegas desde Chuquisaca, los valles de Sintis, desde Camargo, de Tarija, obviamente siempre es la mayor cantidad de bodegas que viene, pero también en Cochabamba, Potosí, producen buenos vinos, los valles de Santa Cruz también están con buenas marcas que están también participando acá y que, bueno, la gente tiene que conocer, ¿no? Tiene que ver también que hay muy buena producción nacional y que no tenemos nada que envidiar a un vino importado, un Singani también, ¿no? Y además que vamos diversificando también un poco y ayudando a este aparato productivo y tan interesante como es la industria vitivinícola, pero que además no solamente es la producción de vinos, Singanis o de champáns o vinos espumantes, sino también todo lo que viene alrededor y lo que acompaña al vino, es decir, es toda una industria que se mueve, porque estamos hablando también de quesos, estamos hablando de fiambres, los cuales también se producen en el país. Sí, justamente el festival de vinos Singanis y sabores, porque está todo relacionado con la gastronomía, el maridaje que uno puede probar con los diferentes vinos, están los quesos, los fiambres, carnes, que van a estar obviamente también presentes, va a haber todo un festival de gastronómicos también, una feria gastronómica. Y bueno, también hay que decir de que vamos a tener un show cultural muy lindo porque, bueno, va a estar Esther Marisol, van a estar otros grupos que, bueno, van a participar en estos tres días del festival, ¿no? ¿Cómo es el festival? Es decir, ¿la persona va, compra la entrada, todos los días es parecido, hay diferentes exposiciones, de repente la gente va a poder probar todos los productos que hay? Bueno, el viernes iniciamos a las 5 de la tarde para que la gente ya después del trabajo se vaya y se dé una vueltita. Vamos a tener una linda inauguración ahí. Uno con la entrada, que cuesta 50 bolivianos, puede tener derecho a una copa, la copa catadora, que puede ya circular por todos los stands para que pueda catar, probar los diferentes vinos y, bueno, y el que le gusta se puede comprar. Obviamente todos los vinos van a estar con ofertas especiales. Y bueno, ya el sábado y el domingo a partir del mediodía vamos a tener igual una feria gastronómica para que la gente ya a partir del mediodía pueda ir a almorzar ahí, tomarse un buen vino, comer una buena carne, disfrutar, como te decía, va a estar Esther Marisol, van a estar los Canarios del Chaco, va a haber otro tipo de música también y que, bueno, hasta las 8 o 9 de la noche vamos a estar el sábado y el domingo en el mismo horario, ¿no? ¿Alrededor de cuántos expositores van a estar presentes en este segundo festival?
Bueno, estamos con 50 expositores ya entre bodegas de vinos, singanis y gastronómicas también, ¿no? Es bastante grande, o sea, es mayor el número al que cualquiera pensaría de cantidad de bodegas que existen en el país. Sí, bueno, como te decía, normalmente conocemos 4 o 5 marcas que son las que regularmente compramos y consumimos, ¿no? Pero hay mucha más cantidad de bodegas, de marcas que hay que probarlos realmente. Bueno, entonces la invitación para que desde el viernes, a partir de las 5 de la tarde, la gente se dé cita a este segundo festival. Bueno, invitamos a toda la población para que en esta segunda versión también participe. He visto mucha gente que ya el año pasado vino y va a volver a venir, pero si no han ido, para que puedan disfrutar de la calidad de los vinos de alturas, el Singani, que ha sido catalogado como uno de los mejores destilados del mundo y es nuestro, es boliviano, estamos orgullosos de decirlo, y obviamente toda la gastronomía que está relacionada a los vinos y a los Singanis. Es decir, además de fiambres y quesos, ¿también va a haber comida? Sí, hay una feria gastronómica el sábado y el domingo y a partir del mediodía. Bueno, entonces también se convierte en una excusa para los amigos, para con las parejas, de repente, un buen momento y compartir productos como los que estamos viendo, 100% bolivianos. Estamos apoyando a los productores nacionales, estamos consumiendo algo que es nuestro y por supuesto lo importante que es de calidad. Sí, claro que sí, son vinos que hay que probarlos porque, como te decía, no tienen nada que envidiarle a un vino importado, es una producción muy buena, el vino de altura, ¿no? Que es esa característica que le da a la uva, a la cepa. Realmente ya internacionalmente nos estamos conociendo con eso, con una denominación de origen de eso, con los vinos de altura, así que bueno, esperamos de que esta industria siga creciendo y ahí el campo ferial Chuqueo Marca les abre las puertas, ¿no? Para que ellos puedan exponer y vender sus productos. Hablando acerca, y ya para ir cerrando la entrevista, hablando acerca de el año pasado y este año, ¿cuánto se ha incrementado la cantidad de expositores y cuál es la expectativa de los productores que me imagino se han trasladado ya hasta la ciudad de La Paz para encarar este segundo festival? Bueno, el año pasado tuvimos como 35 bodegas, ahora estamos por las 50. Realmente ya de otras partes de Bolivia están participando y la expectativa obviamente es que la gente siga conociendo estos vinos, que pueda seguir comprando, porque también les abrimos las puertas para que ellos puedan a futuro seguir comercializándose, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. La invitación entonces está hecha a partir de las 5 de la tarde del viernes hasta el domingo. Si no tenían nada, ningún plan para el fin de semana, este es el plan perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego.